¿Qué métodos anticonceptivos? ¿Cómo empezamos a hablar de ellos? Empezamos por... Yo me gusta un poco, según qué edades, hay unos métodos que vienen mejor que otros, pero bueno, vamos a englobarlos ahí y empezamos a hablar de lo que está más en el mercado, de los métodos barrera. ¿Qué son los métodos barrera? Pues todos los que impiden ese reencuentro, entre el esperma y el óvulo. Indicados, para mí especialmente para los adolescentes. Para los adolescentes el preservativo yo diría que es el método, iba a decir reina, no, ni el método reina, es el único método que existe. Yo digo, hay tres métodos anticonceptivos para adolescentes. El preservativo y el preservativo. ¿Por qué? Porque nos evitan el embarazo. Claro que nos evitan el embarazo. Y está muy bien, ¿no? Porque una persona con 18, 19 años, pues con un hijo sin haber acabado de formar unas expectativas de vida y tal, puede ser tremendo. Vuelvo a lo mismo. Depende tanto de la cultura, ¿no? En la etnia gitana, por ejemplo, pues es una maravilla quedarse a los 16 años embarazada, disfrutan un montón de sus hijos y bueno. Pues será probablemente mejor que lo que hacemos nosotros, que esperamos hasta que tenemos ya los 30 y mucho o 40, pero bueno, son cuestiones culturales y más, ¿no? Lo que yo quería decir es que para mí en los adolescentes el mayor problema no es que se queden embarazados. Digo embarazados porque un hijo es de un hombre y de una mujer, pero bueno, que se queden embarazadas, por puntuar un poco mejor, ¿no? Para mí el mayor riesgo es las enfermedades transmisibles de origen sexual, que hay tantísimas. Me muevo mucho en institutos y siempre yo les pico mucho a los adolescentes y qué es lo peor que pasa y lo único que pasan para ellos es el embarazo. Y cuando yo les digo, seguro que es lo peor, y empezamos a hablar de otras cosas, ¿no? De un SIDA, de una hepatitis, de una gonorrea, de un papiloma, de 40.000 enfermedades que hay por ahí. Ya dicen, pues sí, no es lo peor tener un hijo, no es lo peor. Yo vamos, yo mis hijos ya son más mayorcitos, pero vamos, yo hubiera preferido que hubiera venido mi hijo o mi hija con un bebé cuando tenían 19 o 20 años antes de que me hubieran venido con un SIDA o con una sífilis o vete a saber con qué cosas. Pues por eso el preservativo es como el anticonceptivo estrella, barato. Bueno, muchos adolescentes dicen que no es barato, efectivamente, porque no tienen una economía y sí que es cierto, ¿no? Y como es usar y tirar, pues solo se puede utilizar una vez, así que el preservativo a lo mejor es caro, pero por excelencia, ¿no? Lo único que hace es evitar que los espermas, pues pasen a cuello de útero y puedan tener un reencuentro con un óvulo, ¿no? En este tipo de anticonceptivos barrera también encontramos el diafragma, que es, perdón, es como una cupulita o así que se pone en la vagina de la mujer. Este no es desechable, este se puede lavar, utilizar también cremas espermicidas. Y bueno, y lo puedes utilizar varias veces. Se pone un ratito antes del encuentro sexual y de la misma forma evitas que los espermas pues vayan a subir por el cuello del útero y vayan a hacer ese reencuentro, ¿no?